Hola, mi gente. Llevo corriendo desde hace rato porque mi hija ordenó. What the freak was it? Chick-fil-A from DoorDash. Okay. Parecían unas locas corriendo por todo el complex. My throat hurts. Did you get your stuff? Yes. Ya lo, mi gente, de verdad que DoorDash se colgó, ¿viste? Porque ellos, yo no sé cómo rayos, entraron al complex y fueron para la dirección equivocada. Primeramente, ¿alguien me puede explicar cómo rayos, si te dan una dirección, tú vas a ir a la dirección incorrecta? Entonces, nosotros tuvimos que ir a correr a buscar el freaking Chick-fil-A a otra puerta, a otro apartamento, antes de que alguien saliera de allí y se la comiera. Pero ya fuimos a rescatar el Chick-fil-A. One star. Literal. Ni tip se le deja porque hello. Well, you do that before you order, so. Por eso mismo es que no me gusta. He didn't get five, he got two. Pero por eso mismo es que no me gusta ordenar nada through Dashdoor or DoorDash, whatever the hell it is. Mi gente, definitivamente estoy fuera de shape. O sea, estoy. No puedo conmigo. How do you feel? I'm tired. Exactly. Y lo más brutal de todo es que nada de lo que está aquí es para mí. Lo que yo hago por mi hija, que la fui a acompañar a correr después que me bañé, ayudarla. Woman, I asked you, you said no, thank you. I didn't want anything. Exactly, so why are you complaining? Pero porque yo diga que I don't want anything, doesn't mean I don't want anything. Tengo tanta calor que me amarré el pelo. Y mira lo que voy a hacer. Me merezco un fry después del maratón, Karina. Por favor. You lucky I didn't steal a nugget. I'm gonna steal it. Qué mala. No. So mean. But it's fine. Ya yo comí. Hoy es miércoles. Estamos aquí en la cita con Karina. Y estamos aquí porque la van a evaluar porque le tienen que sacar unas muelas para hacerle más espacio para los braces que tiene puestos. So, fun. Qué linda mamá. Bueno, el día está bello y precioso, como pueden ver. Un sol inmenso. Parece que estamos en una viñera. Y este es el dentista. Ay, qué bella. ¿Es de encajo? Yeah. Bueno, después de la consulta, how do you feel? Bueno, le dijeron que hay que removerle, pues obviamente las muelas de las que vinimos, pero adicional los wisdom teeth. So, mi gente, saben que voy a grabar ese evento porque eso va a ser un vacilón. Así que, stay tuned for that. El normal on the other one. ¿Tú estás ready pa que te hagan eso? No. No? No, I can already imagine my ADHD just being so active right now. Te voy a grabar, así que ten cuidado con lo que diga. No empieces a llorar. I can't control that mom. I'm gonna be high. Yeah, that's gonna be fun. Ush. Qué lindo los dientitos de Karina. Sexy. Bueno, ya llegamos. Fui a Walmart un momentito para hacer una pequeña comprita. Like, cuando digo pequeña, pequeña. Y es básicamente para lo que iba a cocinar hoy.
Entonces, lo que voy a cocinar es mucho más healthy que lo que ustedes están acostumbrados a verme comer. Voy a hacer un arroz que se llama quinoa y voy a hacer con brócoli, con corn, con maíz y el garbanzo y unas pechuguitas. Así que, that sounds yummy. Rapidito, estos son los brócolis que apenas los voy a empezar a hacer. Entonces, el quinoa rice. Y aquí tenemos las pechuguitas y los garbanzos. Bueno, señoras y señores, aquí tenemos el platito de quinoa, garbanzo, brócoli y las pechuguitas. Le falta el toquecito de el maíz. Ok, ahora sí. Buen provecho. Después de una buena cena, estoy aquí en la cama con mi compañera de el alma. Hi, mami. Hi. Siempre está conmigo, siempre. Parece un freaking bebé recién nacido. Pero mi gente, ahora mismo estamos viendo, ¿cómo se llama esta película? Click. Click. Y estamos aquí chilling, descansando. Mañana es jueves. Ya estamos casi al final de la semana. Así que les deseo a todos un lindo fin de semana. Hasta aquí ha llegado el vlog del día de hoy. Acuérdense de darle like, mi gente. Muchos likes, porque eso me ayuda mucho, mucho, mucho al video. Y si no te has suscrito, hello, ¿qué estás esperando? Dale subscribe, acuérdate de tocar la campanita y darle a all después que tocas la campanita para que te notifiques cuando yo suba videos. Así que mi gente, como siempre les digo, nos vemos en el próximo video.